Alianza Lima le ganó 3-1 a Unión Comercio por la fecha 13 del torneo clausura gracias al empate de Josepmir Ballón antes del descanso y de los goles de Hernán Barcos y Ricardo Lagos en el segundo tiempo y en este video de la bitácora de Juanjo, así te lo resumo. Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Mauricio Larriera mandó a Campos en portería, Perutz y Vilches, Zambrano y Lagos en defensa, Bayón y Castillo de contenciones, Jairo Concha, Cristian Cueva y Zanelatto como volantes ofensivos y Hernán Barcos arriba. En los primeros 45 minutos, Alianza trató de tener el dominio del balón, pero la visita vino a complicarnos la vida, achicándonos los espacios para que no les generemos peligro. Es así que al minuto 18, Vargas se saca la marca de Castillo de encima y ejecuta un soberbio centro al área. El balón le llega a Barreto, quien con un potente cabezazo vence la resistencia de nuestro arquero, con lo que el poderoso de San Martín se ponía por delante en el marcador. En la previa dijimos que este equipo iba a ser un hueso duro de roer, tocaba remar contra la corriente si queríamos quedarnos con la victoria. Más adelante teníamos un par de córneres, Hernán Barcos ejecutó un cabezazo que Ruiz sacó con los puños y su segundo testarazo entró al arco, pero el referí cobró empujón del pirata. Una genialidad de Cristian Cueva acabó con un penal a nuestro favor a 5 minutos del descanso, o eso era lo que creíamos. Desde el VAR llamaron al árbitro para que vaya a ver la jugada, ya que Ladino supuestamente se había tirado. Para este canal sí fue penal, pero de forma totalmente inentendible Menéndez anula la pena máxima. Sin embargo, ganamos el último tiro libre de la primera mitad. Banana Ruiz dejó el rebote tras el tiro de Jairo Concha y ahí, de 9 de goleador, apareció nuestro capitán Josepmir Ballón, quien prácticamente desde el piso sacó un poderoso remate que venció la resistencia del arquero rival. Igualamos la cuenta antes del descanso con un gol que anímicamente sí o sí nos iba a servir muchísimo para lo que sería la segunda parte. Iniciaron los segundos 45 minutos y Alianza salía con toda la actitud para ganar el juego. Sin embargo, Comercio seguía en modo atrevido y también salía al ataque, haciendo que el encuentro sea de ida y vuelta. Teníamos un tiro libre a favor al minuto 51 que terminó con un mal testarazo de Hernán Barcos. Se vino el primer cambio al 65. Gabriel Costa ingresó por Cristian Cueva y los siguientes 4 minutos fueron simplemente espectaculares. Tras un centro de Jairo Concha, Barcos ponía el 2-1 con un tremendo cabezazo. El pirata mostró la camiseta de Santiago García, quien parece que no jugará en lo que resta de la temporada. E inmediatamente después, en otro ataque nuestro, Hernán asiste a Ricardo Lagos, quien ejecuta un zapatazo inatajable para Banana Ruiz. 3-1 y las 4 tribunas del estadio Alejandro Villanueva, junto con el comando técnico, explotaron de la emoción. Y no es para menos, nos quitamos tremendo peso de encima tras lo que fue el tanto inicial en contra. Además, le estábamos sacando 7 puntos de ventaja a Cristal en la tabla anual y esto nos pone cada vez más cerca de disputar la final nacional de manera directa. Siguiente cambio en Alianza, Aldair Rodríguez entró a la cancha por Franco Zanelatto y más adelante le hacían falta a Jesús Castillo y este salía en camilla, encendiendo las alarmas ya que podíamos tener otra baja para las siguientes fechas. Pero Castillo quería seguir jugando, aunque no pudo más. Ingresó Osvaldo Valenzuela al minuto 84 y con esta imagen de Castillo prácticamente echado en el césped, Menéndez pitó el final del cotejo y con esta victoria Alianza Lima sube al tercer lugar y ahora tenemos 26 puntos en el torneo clausura, los mismos que celestes y cremas, solo que nuestra diferencia de goles no es tan buena por ahora. Cristal y la U tienen la suerte de que en esta fecha 14 que se juega a mitad de semana descansamos, pero volvemos con todo para la jornada 15 cuando nos toque visitar a Carlos Manucci el próximo domingo desde las 5:30 de la tarde. Y te pregunto, ¿cuál era tu sensación tras el pitazo final? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y como siempre digo, y a pesar de todo, arriba Alianza, toda la vida y hasta la victoria.